Hola amigos de Podcast en Común, hoy tenemos una invitada muy especial, ella es nuestra amiga Rebe Franco. Rebe, ¿cómo estás? Muy bien, Kevin, y muy, muy contenta de estar acompañándolos el día de hoy en este podcast, entusiasmada de compartir siempre con jóvenes como ustedes. Muchas gracias, Rebe. Rebe es académica, también fue regidora del Ayuntamiento de Tepatitlán y se ha desempeñado muchas veces en el activismo social. ¿Qué nos puedes decir un poco sobre cómo te desarrollaste a través de este ámbito? ¿Cómo es que te empezó a interesar el derecho, ¿no? Porque es una carrera que ambos estamos estudiando y creo que es un buen parte para empezar una plática buena. Y que hay que recalcar, primero que nada, que es maestra en Derechos Humanos. Y fue nuestra maestra. Y fue nuestra maestra también. Pues mira, todo surge cuando yo tengo 8 años de edad. Una frase que me atraviesa mucho es que lo personal es político. Entonces siempre en todo lo que he participado en mi vida tiene que ver con una cuestión o con cuestiones sociales que me atraviesan de primera mano. Y el sueño de ser abogada primero nace cuando yo tengo 8 años, cuando desafortunadamente mi familia vive una experiencia de un feminicidio. Yo teniendo 8 años, mi hermana es víctima de feminicidio en Tepatitlán y eso me lleva a una cuestión de, no sé si soñar, pero sí en la búsqueda de respuestas de la justicia. Uh-huh. Como parte de una familia con características, podría decirse, socioeconómicas desfavorables, viviendo en la periferia, me lleva a cuestionarme este concepto muy, muy, muy lejano de qué es la justicia. Y entonces a los 8 años yo decido ser abogada o buscar el sueño de ser abogada. Y ya una vez trastabillando en muchos espacios, es como esta historia de vida personal y familiar me lleva a estudiar la carrera de Derecho, lo que también me lleva a hacer o a cumplir mi sueño también de pequeña de ser profesora. Entonces, este mal momento, tanto personal como familiar, me lleva a ser o a buscar ser abogada, ser profesora, y por lo cual me lleva a ser activista por los derechos de las mujeres, sobre todo en el tema de violencia de género, y a ser profesora, en este caso la Universidad de Guadalajara, de la carrera de Derecho, ¿no? Son causas que me mueven, me atraviesan de manera personal, y también al ser parte de la población de la diversidad sexual, pues también me mueve ser activista por las disidencias sexuales, sobre todo. Y así es como nace la historia de Rebeca Franco, al menos como activista, y ya siendo abogada, se generan estas otras oportunidades de participar en la vida pública, a lo cual me lleva a incursionar en el tema político. Político, sí. ¿Y qué, durante toda tu vida, qué obstáculos te enfrentaste, tanto en el ámbito personal como también como político, al encabezar causas difíciles, a encabezar causas justas, pero que también tienen muchos intereses sobre encima, ¿no? Que muchas veces hay presiones para que no sucedan. Encabezar causas que, al menos en la región, son causas que no se hablaban o que están muy estigmatizadas o que no se apoyan o que están mal vistas. Es complicado, como lo dices, pues Tepatitlán está enclavado en una zona muy conservadora, como es Los Altos de Jalisco. Cuando precisamente esta historia de vida que les comento sucede en el 96, la figura de feminicidio ni siquiera existía en la legislación, ¿no? Esto sucede, si mal no recuerdo, por ahí del 98, y entonces al crecer y ver cómo otras compañeras, incluida mi hermana, que es psicóloga, ver cómo se involucra en el tema del activismo, esto me lleva a también querer hacer algo al respecto. Pero precisamente me doy cuenta que era complicadísimo hablar en Tepatitlán del tema
del activismo y sobre todo el feminismo y de la diversidad sexual, porque son temas, no sé si decir que son tabús, pero son temas complejos que a la gente le cuesta no solo hablarlos, sino ponerlos a las mesas de discusión, de diálogo, y ves cómo se retuerce a la gente en las sillas cuando tú los llevas a las mesas donde importan, donde se toman las decisiones públicas, sí, donde puedes tener una... puede ser un antes y un después para muchas personas, donde puede tener una repercusión, ¿no? Y son temas que yo de manera personal y decidida, o de manera muy decidida, dije sí o sí, son temas que debo de llevar al Ayuntamiento de Tepetlán porque nadie los está hablando. O al menos si se están hablando pues muy por encimita. Yo recuerdo por ahí la marcha del 8 de marzo del 2019-2020, que es la primera que tiene más de 300 mujeres en Tepetlán, que a pesar que ya estábamos muy decididas de salir a la calle y de poner la agenda en la mesa, costaba muchísimo y había muchísimo miedo entre las compañeras, pero definitivamente después de esa manifestación fue un antes y un después para Tepatitlán. Empezamos a hablar de violencia de género, empezamos a hablar de diversidad, empezamos a hablar de luchas sociales y empezamos a hablar de cosas que no se hablaban. Sí. Al menos no tan abiertamente. Y justo una de las luchas que llevaste al ayuntamiento fue tanto el tema de el acoso callejero y el tema también sobre que se iluminara la presidencia o algún edificio emblemático de Tepatitlán. Y a pesar de que hubo resistencias, ¿no? Porque recordemos que primero lo presentó Pancho Acebes un año antes, y fue cuando pues el alcalde hoy reelecto se lanza contra esta propuesta, y no solo se lanza contra la propuesta, sino que evidentemente se lanza contra la idea de la diversidad, porque hizo un comentario de burla. Entonces llegas tú y pudiste negociar, conciliar, hacer que Acción Nacional votara a favor de la diversidad, ¿no? Que es un logro ejemplar. Que pues ahorita hablaremos a profundo de eso, ¿no? ¿Qué nos puedes decir sobre cómo fue ese movimiento, ¿no? Porque también recuerdo cuando Susana de la Rosa tuvo que negociar, cabildear, platicar con diferentes diputados para la aprobación del matrimonio igualitario en el Congreso de Jalisco. Y fue muy difícil, pero se logró, ¿no? A pesar de las presiones, y yo creo que podemos trasladarlo a tu imagen y a este municipio, y creo que es similar, ¿no? Te enfrentaste a presiones, incluso había quienes no querían que sucediera, pero yo creo que todo se trata de hacer política, y tú hiciste política. Sí, fíjate, afortunadamente yo no tuve que acordar cosas para poder lograr que se aprobaran algunas iniciativas. Sí. Yo, mi apuesta siempre fue el diálogo, el acercamiento con las otras fuerzas políticas, en crear conciencia social que no era una invención, ni que era un capricho personal, ni que era que a pesar que sí las abandero y me atraviesan de manera personal y son agendas en las que creo, poner a la mesa y crear esa conciencia que eran agendas que nos atraviesan a colectividades, y yo siempre aposté por eso, por el diálogo desde la primera iniciativa y de no solo votar por votar, sino llevar a la mesa todos sus argumentos de por qué se presentaban esas iniciativas, ¿no? De por qué soy fiel ferviente de la cancelación, por ejemplo, del concurso Señorita Tepatlán. Pero no solo decir, estoy de acuerdo en esto que se ha llevado más de 50 años, sino hablar de la violencia simbólica y mediática que se perpetúa a través de estos concursos, que le pueden llamar tradición y que yo le veo cosas más negativas que positivas, y que hay que hacer esos contrapesos para tomar decisiones y decir, bueno, aunque durante 50 años lo hayamos hecho, no quiere decir que esté bien, y que hay que ir viendo sus pros y contras. Es algo que no logramos conquistar, pero sí fuimos firmes en el argumento que se daba desde esa primera postura, ¿no? Fueron luchas que no ganamos, pero apostando al diálogo hubo otras cosas que sí, como la propuesta del primer lactario
sí. donde sale la lactancia materna, donde se aprobaron cerca de 400 mil pesos y logramos que el ayuntamiento colocara en el núcleo de feria el primer lactario, ¿no? Esa es propuesta, fue propuesta de tu servidora, se logró, se tuvo, se está trabajando también para tener un segundo lactario ahí mismo en el Palacio Municipal. Esa es una de las cosas que logramos. Como bien dices, logramos también la modificación del bando de policía de buen gobierno para que se sancionara el acoso sexual callejero, para no minimizar estas violencias que se dan, que se perpetúan desde la cotidianidad, buscar esas sanciones ejemplares para desalentar, uh-huh. desalentar estas conductas. También es otra cosa que logramos, como lo comenté, lo llevamos a través del diálogo, invitando a todas las áreas que pudieran estar involucradas en el gobierno municipal y no solo presentar la propuesta. Creo que se escucharon todas las voces, escuchamos todas las pros y contras de llevar esto o hacer esta modificación y creo que todos consensamos que buscábamos una ciudad más segura para todas las personas, no solo para las mujeres o las disidencias. Eso también lo logramos. Como bien dices, logramos que se iluminaran 4 días al año el edificio, o al menos el Palacio Municipal, como parte de la visibilización de la comunidad diversa en Tepatitlán, a pesar de que un año antes el presidente municipal había hecho burla de esta propuesta. También dejamos ahí en la mesa, antes de retirarnos, que se lleve a cabo el primer ayuntamiento de la diversidad sexual. Espero que pronto las comisiones sesionen, sí. seguir participando y que esto en octubre sea una realidad. Entonces yo creo que podemos hablar que el trabajo de 8 meses de tu servidora siempre trató de ser propositivo, más allá de que sí me opuse a muchas cosas en las que no creo, pero también creía en llevar esas iniciativas o esas agendas que habíamos trabajado en la calle con otras mujeres, con las disidencias, con las minorías, con los grupos históricamente vulnerados, y que nos comprometimos a llevar esas agendas donde se toman las decisiones. Y logramos creo que resultados muy positivos. Sí. Y yo creo que todo está en la construcción a partir del diálogo. Sí, por supuesto. Justo, y nosotros lo veíamos y vimos, estuvimos atentos de esa sesión. Yo estuve ahí también, el Emi también estuvo atento en la virtualidad, pero siempre nos interesó mucho porque pues era una voz que resaltaba tu voz dentro de este ayuntamiento, ya que pues no solía hablarse este tipo de temas o no solía haber una voz de razón, vaya, ¿no? Pareciera que todo fuera un simple trámite y no hay discusión, no hay dialéctica, no hay nada, ¿no? Es como si todo pasara. De hecho, si no fueran pasando por las regidurías de ustedes, fuera una oficialía de partes, todas las demás regidurías. Sí, todo seguiría pasando. Entonces, esto también, ustedes hacen historia porque abren un antes y un después de empezar a elevar la discusión sobre estos temas que nos importan, temas que han afectado a muchísimas personas de la diversidad en Tepatitlán y que poco a poco cada vez son más personas que deciden expresar lo que sienten, deciden salir a las calles y manifestar lo que sienten. Y esto, el crecimiento de esto, quiere decir que vivíamos en una sociedad que estaba oculto eso. O sea, esto estoy hablando de algo de menos de 10 años. Sí. El cambio es radical y ustedes son parte de ese cambio. Entonces, también mi admiración a ti, a Pancho y a todo el equipo que ha hecho posible seguir insistiendo en los espacios públicos, ¿no? También a demás compañeros políticos que siguen resistiendo a pesar de pues, que existen muchos intereses, ¿no? Que muchas veces no se puede hacer política porque estás amagado o sujetado a que pues dependes de otra persona, de un padrino, de un tutor, de un amigo, ¿no? O sea, y entonces no tienes la libertad de poder hablar estos temas, ¿no? A pesar de que seas alguien incluso de la comunidad y puedas llegar a esos espacios, deciden no hacerlo.
Y yo creo que han llegado personas de la comunidad al ayuntamiento, han sido regidores, pero pues nunca han hecho esto. Y yo creo que es de reconocerte a ti y pues a, también a toda la sociedad que pues se ha estado también insistiendo que sin ellos pues no podríamos, ¿no? Sin la presión de la sociedad, insistiendo que se aprueben estas cosas. Yo recuerdo que yo era muy insistente hace unos años, unos 3-4, de que el reglamento de policía y buen gobierno no estaba actualizado, tenía casi 2 siglos sin actualizarse y dejaba muy ambiguo, ¿no?, lo que podría ser la moral y la ética en el municipio. Entonces, bajo ese argumento, cualquier policía pudiera detener incluso una persona de la diversidad. En otros municipios, explícitamente, ¿no?, sí sancionaban la homosexualidad. Sí. Aquí era ambiguo, pero igual se había que formar a los servidores públicos, a los policías, que creo que es una tarea que todavía hace falta, ¿no? Formar a los servidores públicos en perspectiva de diversidad y de género. Sí, justo lo que decías de que a veces llega a personas que son de la comunidad y al final no terminan llevando esas luchas que se supone que deberían de tener, es justo el ejemplo del Congreso del Estado de Jalisco, que son mayoría las mujeres. Y aún así han entorpecido y están en desacato. O sea, el aborto no ha pasado. Uh-huh. Y entonces decimos, pues se supone que son luchas que deberían de estar y justo no pasan por intereses que no quieren que pasen esas cosas. Sí. Sí, claro, no hay garantías, ¿no? Se hablaba que la legislatura era mayoritariamente mujeres y que dábamos por hecho que las agendas de las mujeres iban a estar bien representadas, a tener mujeres, y pues no pasaba. Y que precisamente en el discurso que yo daba cuando presenté la propuesta de diversidad sexual, tanto del Ayuntamiento de la Diversidad como de la iluminación de Palacio Municipal, yo apelaba a esa conciencia, ¿no?, que yo lo mencionaba, que históricamente, efectivamente, habíamos tenido representación popular en cuanto a presidentes municipales, regidores y regidoras, pertenecientes a la población diversa, pero que nadie se había posicionado abiertamente por esas agendas. Sí. Y no había una lucha abierta hacia esa agenda. Y entonces, la verdad es que sí te puedo decir que pues no es fácil. Yo llegué a esa sesión no con miedo, yo creo que las cosas no se hacen con miedo, pero sí pensativa o a lo mejor un poco derrotada, porque dije, bueno, vamos a presentar la iniciativa y seguramente no lo van a votar, no va a pasar. Uh-huh. Y la verdad es que también me llevé una grata sorpresa cuando sí lo votaron. Y quiero creer que porque apelamos a la conciencia y porque compartí mi experiencia personal como parte de la diversidad sexual, más allá de los datos duros sobre que la edad promedio de una persona trans es de 35 años, que México es el segundo país con más transfeminicidios y demás, pero al ponerle un rostro, un nombre, un apellido a una causa y que de frente te lo esté diciendo, yo creo que algo cambia en la conciencia de la persona o de las personas tomadoras de decisiones, donde tenemos que quitar un poquito que esto es cosa de mero trámite y que atrás de las decisiones que tomamos como servidores públicos hay personas. Y eso es lo primero que tenemos que poner por enfrente a la hora de tomar una decisión. Justo tú lo decías en un video que subiste, que al hacer el cálculo, ¿no?, de cuántos contratos se tenía la CFE en Tepatitlán, pues nunca pensaron que eran familias, ¿no?, completas, que dependían precisamente de muy pocos ingresos. Y que subirles el costo, pues les afectaría. Pero ellos nomás vieron, nada, pues son tantos, ¿no? 77,000 contratos de hogares que tienen ante CFE, pero son 77,000 casas compuestas o habitadas por personas, que es al final lo que importa. Las personas importan. No solo son números, son personas que deben ser tratadas con dignidad, porque una también de mis críticas era qué entendíamos por el tema de dignidad humana, porque siempre nos aventábamos al discurso y quienes gobiernan decían, no, claro, aquí nos importa mucho el tema de la dignidad humana,
Y yo decía, pues vámonos poniendo de acuerdo qué es dignidad humana, sí, porque la estamos entendiendo de manera muy distintas y siguen votando en contra de la dignidad de las personas, porque tienen una noción de dignidad humana muy restrictiva. Sí. Porque si afecta un tema de su conservadurismo religioso y demás, es, no, ya aquí ya no es dignidad humana, ya aquí ya no podemos votar de cierta manera. Uh-huh. Entonces, yo creo que el primer paso es qué entendemos por dignidad humana y entender que todas las decisiones que tomamos como servidores y funcionarios públicos afectan a personas. Y lo que tenemos que tener como, y ustedes lo saben, ¿no? Yo se lo repetí en clases hasta el cansancio, que la finalidad primera y última de las administraciones públicas pues debe ser el bien común, el interés público. Y si no tenemos eso primero a la mesa a la hora de levantar la mano, algo estamos haciendo mal. Porque lo que se está haciendo mal, yo creo, en el Ayuntamiento de Tepatlán y en muchos espacios públicos es levantar la mano por levantarla, por la instrucción de un superior, porque tiene que ver con intereses personales o intereses fácticos o todo tipo de intereses, menos los de las colectividades, menos los de las personas. Y ahí es donde estamos fallando como servidores públicos. Sí, y que justo todo tratan de rentabilizar, ¿no? Lo que no se entendería que una política pública que no es rentable, o sea, que no devuelve, pues no sirve cuando todo devuelve, ¿no? De cierta manera, pensar en, por ejemplo, en los programas sociales o pensar en una política pública que es un gasto inminente y nunca va a volver en un ingreso, muchos ayuntamientos dicen, no, pues es que si no nos da, ¿para qué? ¿No? Mejor hay que invertirle a lo que nos da. ¿Qué hacemos? No, pues tal evento, ¿no? Que también era un tema, ¿no? Y incluso a veces hasta su conservadurismo traspasa su liberalismo. ¿A qué me refiero? El concurso de belleza pues ni siquiera es rentable. O sea, es pérdida para el municipio. Entonces, ni siquiera por lógica económica han pensado en poder hablar sobre otros tipos de gasto o de gasto público o de cómo el gasto público tendría que beneficiar a las personas. Y creo que ahí nos hemos quedado cortos, ¿no? Porque, pues sí, pues ya están los servicios establecidos, llegan los gobiernos y dan, bueno, algunos tratan de privatizar hasta los servicios, pero en su mayoría pues dan los servicios que existen y hasta ahí, ¿no? O sea, no hay como una perspectiva de, pues, cómo lo hacemos para mejorar la vida de las personas desde casi 1,000,000,000 que recibe el ayuntamiento. No, y un ejemplo de lo más actual, pues, es este aumento o cobro al derecho al alumbrado público, que al final lo ven como, sí, es que vamos a recaudar 24 millones pero al año, ¿no? Pero a ver, ¿cuántas familias no estás? Y no dicen ni para qué, ese es el problema. O sea, si dijeran, pues entonces vamos a invertir en arreglar escuelas, tal, o bueno, lo entenderíamos, o que tuviéramos un excelente servicio de alumbrado, que también lo entenderíamos, pero no, ni fue así. Justo el día que estábamos recabando firmas para este cobro para... ¿Dónde, en el tianguis o...? No, en el centro. Llegamos y no había luz. Ajá, no había luz. Era. Y estaba la banda municipal tocando en el kiosco, pero no había luz. Y nos estaban cobrando justo derecho al alumbrado público. Sí, pues de hecho de camino a... vengo del centro universitario, de camino al lugar de grabación de este podcast. Venía haciendo un reporte precisamente a las oficinas del alumbrado público, de que del ingreso al centro universitario a la gasolinera, que muchos de ustedes como estudiantes transitan por alguna razón a pie, pues había 8 luminarias, ¿no? 8. 8 luminarias que en kilómetro y medio, solo en kilómetro y medio de esta ciudad, no funcionaban. Entonces, saquemos la estadística de cuántas luminarias no funcionan en el municipio. Yo solo en una llamada reporté 8 luminarias. Y la entrada del centro universitario a la carretera diabólica es 1.5 kilómetros, 1.500 metros. En 1.500 metros no sirven 8 luminarias. 8 luminarias que si funcionaran estaríamos hablando de mayor seguridad para una población vulnerable como es el estudiantado del centro universitario, que tiene cerca de 4.000, 5.000 personas que asisten diariamente, ¿no? Y la poca población que transita y vive ahí.
Claro, porque tienes una empresa de toallitas, sí. Tienes una gasolinera a la entrada y tienes algunos otros entradas. Unas habitaciones para estudiantes también ahí en la curva. Y algunos otros espacios que tienes que transitar, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que 8 luminarias de 1.5 kilómetros no funcionan? Entonces, imagínense, me gustaría, me encantaría tener el cálculo de cuántas luminarias tenemos en Tepatitlán y cuántas no funcionan, y que con 50 pesos a 77 mil familias vas a recaudar 24 millones, y hay que preguntarnos si esos 24 millones van a resolver el problema del alumbrado público. Sí. Pues dirían ustedes, al hablar de juventudes o más jóvenes que yo, si no tengo pruebas, pero tampoco dudas, seguramente 24 millones de pesos no van a solucionar el problema del servicio al alumbrado público. No, entonces mejor hay que pensar, como bien lo dices, Kevin, cómo no hacer un gasto discrecional del recurso público o del recurso, porque cuando les conviene es inversión, y cuando les conviene o cuando no les conviene es inversión, no es gasto. Entonces, mejor hay que pensar cómo nos estamos gastando casi 1,000 millones que maneja el municipio, administra el municipio, ¿no? Yo en ese video que comentas, yo decía, pues caramba, dejemos de gastar 1,000,000 de pesos en un concurso de belleza más que no está devolviendo, ni siquiera se saca lo que se gasta, además que violenta de manera simbólica y mediática, sí, a las mujeres y niñas, porque también tenemos, sí, te niñas decir, de Pabril, ¿no? Esta niña de Pabril que todavía es, yo considero todavía peor. Que las estás hipersexualizando, las estás exponiendo a tema de violencia, de posible violencia sexual, ahora con las nuevas tecnologías que cualquiera puede tomar tu video en las redes sociales, ¿no? Hay que ver cómo en los en vivos de estos concursos empiezan con comentarios las personas motivadas por los mismos medios de comunicación, cómo empiezan los comentarios gordofóbicos, sí, sexistas, misóginos, machistas, y cómo estos espacios se pagan con recursos públicos, es decir, el recurso público se utiliza para perpetuar estos discursos de violencia. Entonces, yo decía, pues mejor vamos pensando cómo nos gastamos esta lana, porque yo creo que gastarnos, porque eso cuesta, 20,000 pesos en la corona de la ganadora, solo la corona de la ganadora, 20,000 pesos, vamos pensando cómo nos gastamos esa lana, ¿no? Sí, que se lo den al deportista que está representando. Otro ejemplo que yo ponía, claro, otro ejemplo que yo ponía era que mes con mes se le da una cierta cantidad de vales de gasolina a los regidores, no recuerdo si 800,000 pesos, y no lo recuerdo, no es porque no tenga el dato, sino porque al menos la fracción edilicia de Hagamos nunca lo aceptamos. Yo era mi pregunta que yo decía, bueno, pero ¿para qué quieren gasolina? Pues, ¿a dónde van los regidores? Sí. Tienen cero propuestas, cero iniciativas. Y aparte ya reciben un salario. Además ya recibes un salario de 27,000 pesos al mes. Y yo decía, pues de tus 27,000, si te tienes que trasladar a un lugar... ¿10 pesitos para el camión? Yo como regidora, lo más lejos que fui, fue a la ciudad de Guadalajara, a la Secretaría de Salud, a preguntar cómo funcionaba la certificación del lactario, ¿no? Porque yo traía la propuesta, sí, o la iniciativa de este espacio que comento, de salas lactenses maternas. Sí. Y fue lo más lejos que llegué. Y te gastas 300 pesos, que ya te da para pagar tu salario como regidor. Entonces yo decía, ¿por qué a un regidor o regidora le das 800,000 pesos al mes para tema de gasolina? Y yo decía, ¿pero pues para qué? ¿A dónde van? Si durante 3 años... Se lo fueron a levantar la mano. Y yo le pregunté en la sala, si de viven a la vuelta, que me dieran la numeralia del número de propuestas de cada regidor, de los 16 que integrábamos, ¿cuántas iniciativas tenía cada uno? Yo el primer mes que llegué, esa fue mi primera pregunta y me dijeron cero. Entonces, nadie tiene iniciativas. Entonces, si tienes cero iniciativas... No puede ser. Una diputación. ¿A dónde van? Y lo increíble de que el regidor que va a ser nuestro representante como diputado federal por el Distrito 3, actual regidor, tiene cero iniciativas... Y vas a ser nuestro representante. Y todos tienen ser iniciativa. Y justo ¿para hubo... ¿Para qué quieren recursos para la gasolina? Hubo un ayuntamiento juvenil. No sé si recuerdas que yo participé. Y pues este regidor era Mario Iñiguez. Era presidente de la Comisión de Salud, ¿no? Salud y Deportes. O Salud y Prevención de Adicciones. Sí, pues, sí.
Y bueno, mi propuesta fue aprobada dentro del Cabildo Juvenil. Entonces, en teoría, esa propuesta iría ahora a las comisiones y ya los regidores de verdad, pues ya lo verían, sí, ¿no? Pues sí, me sellaron como dos hojas, un mes después me llamaron. Hasta la fecha no he sabido nada de esa propuesta. Ni siquiera las que la juventud le propuso. Ya tienes la propuesta, ya te la di, ya hice tu jale. Sí. Ya nomás llévala ahí. O sea, o no, o había que discutirla. Sí, o sea, porque sí, también, pues, yo no daba números exactos de tanto para tanto, claro, y tal. Pero sí quería que la intención era la propuesta de salud mental es derecho. Proponía que si tenemos 1,600 trabajadores, no les podemos cubrir el acceso a la salud mental a todos, pero sí hay que empezar con los que llamamos grupos de atención, como policías, bomberos, protección, sí, los que civil, tienen más contacto, personal, ¿no? Ajá, contacto primario con las personas, ¿no? Incluso personal del DIF y pues otras personas. Pero era para que se discutiera, para que hubiera un precedente y ya después fueran elevando, ¿no? Pero pues al final, nada más, y ahí tengo su firma de él, o sea, por eso, cuando ahorita que me dices, nadie presentó nada, digo, no manches, ni siquiera la de los demás jóvenes, porque a otros también se las aprobaron, algunos, las propias juventudes rechazaron la propuesta, pero aprobaron a otros 3, 4, y se supone que iban a cada comisión, ¿no? Pero aún así es muy difícil sacarlo. Creo que a Pancho también le tocó una comisión, pero era más de movilidad. Sí. La propuesta. No, la mía iba enfocada a salud, y como la salud la tenía este regidor, ahora diputado, pues nomás me firmó dos hojas y me la dejó congelada. Porque sí, eso es, la verdad es que ni siquiera llegaron a una mesa de análisis, a una mesa de discusión, a una mesa de trabajo, mucho menos van a llegar a una comisión y mucho menos pues a hacer una política pública. Aprobar un ayuntamiento en el ayuntamiento para hacer una política pública. Entonces la verdad es que el nivel de discusión, pues yo no diría que es bajo, yo más bien hablaría de que es nulo. Hablaría que, porque si un ayuntamiento, ninguno de tus regidores tiene ninguna propuesta, me parece sumamente preocupante, porque yo hablaba con la asistente en ese momento de la sala de regidores, al yo ser regidora suplente, por licencia del regidor Pancho Cebes, yo sentía el compromiso con la ciudadanía de decir, bueno, yo estoy llegando tarde en el entendido que ya llevaban 2 años la actual administración trabajando. Entonces, pues yo me quería poner al nivel de las expectativas de la ciudadanía, tienen, 30, ¿no? La de las casi 7,000 sí, personas que habían votado por nosotros. Y entonces yo decía, bueno, hay que llegar con un plan de trabajo, pero hay que conocer cómo es la dinámica, cuántas propuestas tienen y demás. Entonces yo hice esta pregunta al aire y yo hasta le dije, no quiero que me hagas un Excel, simplemente así rápidamente al tanteo las que tú recuerdas, cuántas trae cada una más o menos, para ir como esbozando una ruta o una hoja de ruta, un plan de trabajo en los 8 meses que yo sé que sí, voy a estar representando a la ciudadanía tepatlense. Y así, sin dudarlo, de verdad, no lo dudó ni un segundo, me dijo cero. Y yo todavía me quedé pensando y dije, no, pero aguanta, creo que no entendiste mi pregunta. La vuelvo a replantear. No son las que yo llevo, son las que llevan los demás. Sí, pero sí. No, yo voy entrando, yo sé que yo... O sea, yo tengo 3 horas de antigüedad, sí. Entonces, sí, efectivamente, y no me dice, no, Rebe, cero. Entonces, porque yo planteaba... Yo decía, mínimo, yo creo tener 7 propuestas, ¿no? Uh-huh. Entre planteamientos, una por mes, bien pensadas, planteadas, presentadas, discutidas. No sé si aprobadas, pero sí, yo decía, me parece un objetivo claro, alcanzable, que durante 30 días piense en la iniciativa o haga mi hoja de ruta, la trabaje, se escriba, se presente y haga algunas mesas de trabajo de discusión para poderla llevar a las comisiones, ¿no? Ya enumeré algunas, el tema de los lactarios, el tema de el acoso sexual callejero, el ayuntamiento de la diversidad, el encendido de las luces, una vez más el posicionamiento de en contra de los concursos de belleza, y la otra que por ahí, pues también algo que me quedaron debiendo es el cumplimiento del reglamento de igualdad sustantiva,
En su artículo 13 habla que la mitad de direcciones deben de ser ocupadas por mujeres, cosa que después de 3 años tampoco se ha cumplido. Y mi último acto de amor le llamo, bueno, que tuve varios, mi último acto de amor, el último día, el último viernes que yo trabajé como regidora, yo presenté un oficio a licenciado Miguel Ángel, actual presidente, pero se la presenté como presidente electo para su segundo periodo, diciéndole, oye, presidente electo, ojalá que para tu segundo periodo, ahora sí te acuerdes que tienes un reglamento que no has cumplido y que para tu segundo periodo, porfa, cumplas y que la mitad sean mujeres, ¿no? Hasta la fecha, pues no, y ese documento, pues ahí está. De hecho, saqué las estadísticas, no solo del primer nivel, segundo, tercero, cómo está compuesto todo el ayuntamiento, y creo que quedaba por ahí un 70-30%. De todos los espacios, un 70% ocupado por hombres y un 30% ocupado por mujeres. Es otra deuda que nos dejó la actual administración, y yo el documento lo presenté a las personas que van a ser ahora para el 24-27. Este documento lo dejé ahí como de, bueno, yo ya me voy. Espero se acuerden. Pero espero que se acuerden de este reglamento. Y que efectivamente no podemos arrebatar derechos laborales. Y antes de que elijas a tu nuevo gabinete, a tu nueva estructura, te acuerdas que tienes este reglamento, y que hagas conciencia que ahora que vas a nuevamente elegir a tu equipo de trabajo, recuerdas que tienes una agenda pendiente con la paridad de género. Sí. No, y es algo que han estado insistiendo durante mucho tiempo y parece que no quieren mover, ¿no? O sea, es complicado. Hoy yo te quería preguntar sobre el tema de la luminaria. Vimos que fue aprobado, perdón, el tema de iluminar el edificio principal de la ciudad. ¿Incurrieron entonces en...? Porque al final, ¿cómo decirlo? Se aprobó, pero nunca vimos la ejecución del propio proyecto. La esperanza, que al menos lo he planteado, es de que ahora que está aprobado, pues tengan un año para pensar y comprar todo lo necesario para que ahora sí se pueda iluminar varios edificios durante 4 días. Sí, la verdad es que quedó como más una cuestión simbólica y una conquista a la lucha simbólica, porque sí fue importante el paso de que se aprobara y de que, de alguna manera, tú lo dijiste, nadie quiere asumir costos políticos, y que de alguna manera, al ser un partido conservador, sabían que podían tener o tenían que asumir ciertos costos. Desafortunadamente, el primer día que se tenía que iluminar, hubo una tormenta muy fuerte, entonces no pudimos acercarnos al espacio físicamente para comprobar que efectivamente se había ejecutado lo que se había aprobado, y para el segundo día, que fue... el día de la cuarta marcha por el orgullo, tampoco lo pudimos comprobar, porque como teníamos montado un escenario con luces para el festival del orgullo al finalizar la marcha, pues tampoco pudimos comprobar porque no se distinguían los colores. Entonces, el tercer día de los 4 que propusimos es el otro es el 17 de mayo, ya había pasado cuando presentamos la propuesta, y el otro es en el mes de octubre. Sí. Entonces todavía estamos latente que en octubre, en el siguiente mes, se cumpla, y si no, pues ahí al pie del cañón, de que efectivamente si no se tienen los recursos materiales para ejecutar algo que ya se aprobó por parte del ayuntamiento, seguir ahí pendientes y hacer el señalamiento que sí, quedó un acto simbólico, el levantar la mano, pero nunca se ejecutó. ¿Y a qué dirección tendría que ir? Servicios públicos municipales. Por ahí sí nos hicieron llegar el oficio por parte de Secretaría General, que se remitió a Servicios Públicos Municipales para que ellos fueran los responsables de colocar las luces y ejecutar esta propuesta que fue aprobada. Sí, pues esperemos ejecuten como tal. Es en octubre, pero al final, pues, es, como tú dices, un acto simbólico y es un precedente.
O sea, ya como sí, ya hacer claro. que que una fracción muy conservadora vote a favor de propuestas así, yo creo que es el mayor logro que podemos tener, ¿no? Y aparte son mayoría. Sí. Entonces, a platicar con ellos y hacerles el acercamiento y sensibilizarlos, pues creo yo creo que es parte de la política. Sí, y es justo lo que hiciste y lo que ha hecho Pancho en esta administración, es ir haciendo ese camino que en algún momento, pues esperemos que alguien más, pues ya lo disfrute bien, ¿no? Porque creo que de antes no pasaba eso. Entonces, aunque sean pequeños cambios, que yo creo que no son pequeños cambios, pero que podrían parecer pequeños cambios, yo creo que es iniciar un camino en donde en algún momento yo creo que ya todos vamos a poder disfrutar de estas cosas que no se les toma importancia, pero yo creo que sí son muy importantes. Iniciaron con una regiduría, ahora son dos y pronto, pero muy pronto sean 10. Sí, creo que Pancho lo dijo bien cuando discutió en el tema del alumbrado público, del método del acercamiento, ¿no? Yo le llamo a esto acercarse a la utopía. La utopía es este horizonte naranja, morado, bonito, hermoso, de que cada vez que das un paso, el horizonte se aleja, pero definitivamente sabemos que vamos avanzando, que vamos dando esos pequeños pasos. Sí, claro. Te hace caminar hacia él, ¿no? Y eso es lo importante. Ahora, Rebe, ¿alguna lucha que hayas quedado o alguna causa que te haya quedado pendiente? Que dices, esta fue la que me faltó y espero en algún momento pues volver a ocupar un espacio similar y retomarlo. Mira, seguimos. Me imagino que hay muchas, pero alguna que creas la más importante que te haya faltado. A mí me siguen debiendo la paridad de género y es algo que aviso, no vamos a soltar. Todavía anoche con mi compañera de lucha más cercana, Cristina Fuentes, discutíamos esto de, oye, ¿qué pasó con el tema de paridad de género, no? Porque veíamos un posicionamiento de una diputada actual que buscaba que el gobierno del estado tuviera en sus secretarías paridad de género. Lo que se busca es tener paridad de género en todo. Y yo decía, pues todavía ahí nos queda debiendo el tema de paridad en el ayuntamiento, si bien la lucha la llevamos desde la calle al ayuntamiento, no fue de noviembre para acá, de hecho ya llevamos 3 años y yo creo que esa es una agenda que sí o sí participemos de manera directa en tomas de decisiones, sigamos participando en la política partidista. Es algo que no vamos a soltar. Queremos paridad en todo. Ya lo decía esta famosísima jueza de los Estados Unidos, Ruth, cuando le preguntaron, en Estados Unidos son 9 miembros en la Suprema Corte de Justicia, y que le decían a ella que cuándo iba a ser suficiente, ¿no? Y ella muy acertadamente dijo, hasta que haya 9 mujeres, porque antes había 9 hombres y nadie se lo cuestionaba. Queremos paridad en todo, me parece que nunca va a ser suficiente, y no porque los queramos dejar afuera, sino que cuando fueron puros hombres nadie se lo cuestionó. Entonces, sí. Esa es una lucha sí o sí. También alguna vez, hace poquito me preguntaron que si yo estaba feliz por el trabajo hecho. También me gustaría decir que yo no podía traducirlo como felicidad, porque efectivamente siempre quedan luchas y causas pendientes, pero sí muy orgullosa del trabajo que se ha hecho hasta el momento, de haber llevado agendas y temas a la mesa de discusión, de haber llevado agendas y temas que no solo se discutieron, sino que logramos que se aprobara, y eso nos hace sentir, al menos yo como representante popular, me hace sentir muy orgullosa, no feliz, no satisfecha, siempre hay cosas en las que seguir trabajando, pero sí muy orgullosa del trabajo hecho. Yo al menos no me fui con cero, entonces... estuviste 8 meses. Y estuve 8 meses. Yo creo que siempre va a haber causas, desafortunadamente, pero siempre pensando en que la lucha es para un mundo más igualitario. Suena como eslogan de la ONU, pero
siempre convencida de que debemos seguir trabajando por un mundo más igualitario, justo y equitativo, y eso es lo pendiente. ¿Crees que la llegada de una mujer a la presidencia de la República, lo veíamos hace sí. nosotros, la primera jefa comandante de las Fuerzas Armadas de este país, y posiblemente la llegada de una mujer en la presidencia de Estados Unidos, cambie la perspectiva de la sociedad, empiecen a moverse estas cosas que parecen estar atoradas entre sí? Sí, yo creo que históricamente se ha demostrado que sí, porque la llegada al menos de la primera mujer presidenta en el país, obedece a que las sociedades son dinámicas, las sociedades son vibrantes y dinámicas, son cambiantes, y que la llegada de la doctora Claudia es una lucha de 100 años, y la apuesta en este mundo en el que hablé previamente es que ya no hablemos de un mundo de las primeras. A mí me gustaría, sé que nos tomó 100 años y que seguramente nos va a tomar otro siglo para transitar al siguiente paso. Hoy por hoy llevamos 100 años hablando de las primeras. Sí. La primera mujer astronauta, la primera matemática, la primera Nobel, la primera presidenta de México, posiblemente la primera mujer presidenta en Estados Unidos. Y yo tengo la esperanza y desesperanza también que a lo mejor nos va a tomar otros 100 años y que hoy por hoy estamos hablando de las primeras, pero que yo estoy segura que sí cambia algo, porque en unas décadas vamos a hablar de las muchas. Sí. Claudia solo es la primera. Sí. Pero vamos a hablar en unas décadas de las muchas. Y esa es la apuesta. Así es que sí cambia algo. No viene a resolver los problemas del país completamente, porque una sola persona, o una mujer en este caso, sí es importante, pero seguimos estando en un sistema patriarcal, en un sistema que obedece y que fue creado por hombres. Eso es el reto de la doctora Claudia. Romper esa estructura. Esas estructuras, pero sí es un paso que va a marcar un hito como un antes y un después en la historia de este país, y sobre todo para las mujeres. Sí, justo lo mismo que decía hace rato, es un paso que en un camino que hay más mujeres van a disfrutar, porque van a llegar a esos espacios. Y a mí me hiciste pensar mucho ahorita que me empecé a decir, pues tenemos 100 años hablando de las primeras, ¿no? Sí. Justo, y tenemos menos de 50 que las mujeres votan. Entonces, en 200 años de la República Mexicana tuvimos muchísimos presidentes, pero nunca habíamos tenido una presidenta. Y el hecho de que hoy la tengamos, pues cambia la estructura social de las familias, cómo se organizan, y cambia también el pensamiento de muchas niñas que aspiran a ser grandes. A ser presidentes. Sí, de hecho hay una canción que me gusta mucho, que es de Vivir Quintana, que se llama Compañera, y que precisamente dentro de su letra dice 65 antes que tú la primera, pero después de ti, todas. Sí. Y eso es muy esperanzador para las niñas de este país. Por último, Rebe, un mensaje que le quieras dejar a esta audiencia, a los jóvenes, a todas estas comunidades que han sido las más olvidadas por la sociedad misma, por el Estado, por el gobierno. ¿Algún mensaje con el que te quieras ya por finalizado este episodio? Pues la invitación a seguir creando estos espacios de diálogo, la invitación a seguir creando espacios de lucha, de seguir insistiendo, yo sé que a veces da miedo, y de no retirarse de las luchas porque creemos que perder una votación es perder la lucha. No, perder la votación es eso, perder una votación, pero la lucha es constante, la lucha sigue ahí, y la invitación es a sobre todo a ustedes como la generación que sigue o como la generación que está, porque yo creo que no es el futuro, es el presente, y que la invitación es a eso, a seguir luchando, porque por ahí alguien lo dijo, ser jóvenes y no ser revolucionarios es hasta una contradicción biológica. Sí. Justo ahorita me hiciste reflexionar porque, ¿cómo decirlo?
pues no perdimos, ¿no? O sea, ya competirles el poder es ganar, porque sí. Estas personas tienen años, estructuras, poderes, dinero. Heredan esos ya poderes. Solo competirles es ganar. Con perseverancia y claro, solo a través de las luchas populares y a través de la razón, pues vamos a lograrlo. Este es tu espacio, siempre lo decimos, Podcast en Común es un podcast donde caben diferentes tipos de personas, diferentes pensamientos, y el lema es que todos tenemos diferencias, vaya, pero al final siempre tenemos algo en común. Entonces, muchas gracias, Rebe, por habernos acompañado esta noche. Gracias a la audiencia, al máscara. Y a ti, Rebe, ojalá nos puedas acompañar en otro episodio. Muchísimas gracias por la invitación y gracias por la escucha y el espacio. Gracias a ti, Monre. Nos vemos. Ahora, la foto. Uy, tu teléfono murió hace como 2 minutos. No inventen, la cerraron. ¿Alcanzó o qué? Sí, la cerraron así justo el momento que empezó a... Sí, morir. Ya estaba en nada. Ajá. Va. ¿Cuánto duró? Más o menos como...